أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ¡Ay de los defraudadores! Que cuando compran, exigen el peso exacto. Pero cuando venden, defraudan, dando un peso o medida menor al establecido en la venta. ¿Acaso no saben que serán resucitados? En un día terrible, día en el que comparecerán los hombres ante el Señor del universo. Y por cierto, que el registro de los pecadores está en un libro llamado Sillín. ¿Y qué te hará saber qué es el Sillín? Es el libro donde se registran las obras de los pecadores. ¡Ay, ese día para los desmentidores, que desmienten el día del juicio, y sólo lo desmienten los transgresores, pecadores, quienes, cuando les son recitados nuestros signos, dicen, son fábulas de los ancestros. Pero no es como dicen, sino que los pecados que cometieron endurecieron sus corazones. Por cierto, que ese día se les impedirá contemplar a su Señor y no podrán contemplarlo jamás. Luego ingresarán al fuego del infierno y se les dirá, esto es lo que desmentíais. Y por cierto, que el registro de los justos está en un libro llamado Ilium. ¿Y qué te hará saber qué es el Ilium? Es el libro donde se registran las obras de los piadosos y al que atestiguan los ángeles allegados. Por cierto, que los justos gozarán de las delicias del paraíso. Recostados sobre lechos, contemplando los placeres que Alá les tenía reservado, se podrá ver en sus rostros el resplandor de la dicha. Se les dará de beber un néctar perfumado, con el aroma del almizcle. Quienes anhelen esta recompensa, que se esfuercen por alcanzarla, obedeciendo a Alá. Estará mezclado con agua de Tasnim, que es una fuente de la que beberán los más allegados a Alá. Ciertamente, los pecadores se ríen de los creyentes. Cuando pasan junto a ellos, se hacen señas, desdeñándolos. Y regresan a sus hogares satisfechos por lo que hicieron. Cuando les ven, dicen, por cierto que estáis descarriados. Pero a los incrédulos no les compete juzgar a los creyentes. Y el día del juicio, los creyentes serán quienes se rían de los incrédulos. Estarán reclinados sobre lechos, contemplando los placeres que Alá les tenía reservado. Y los incrédulos serán castigados por haberse burlado de los creyentes.